Ya estamos listos para contar los goles. ¡Gritar los goles! Argentina es el nuevo campeón mundial de fútbol, ganándole a una combativa Francia, liderada por Mbappé, que es el futuro, el heredero del fútbol. Muchas cosas pasaron en uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, donde nadie se guardó nada, no hubo tacañería futbolística. ¿Qué clase de juego tuvimos entre Francia y Argentina? ¡Que viva el fútbol! Anécdotas como el error de Scaloni de sacar a Di María, que fue para mí el mejor jugador del partido, los errores de Montiel, la actuación de Dibu Martínez, pero repito, son anécdotas. Ahora sí, vamos a lo verdaderamente importante. Lionel Andrés Messi Cucitini. Con Messi ha pasado algo muy particular. Messi, a nivel de la República Argentina, lo ha ganado. Había ganado Juegos Olímpicos, ganó Mundial Sub-20 y ganó Copa América en Brasil. Y tenía la asignatura pendiente. Ahora, a nivel de clubes, pues no cabe la menor duda. 7 balones de oro, o sea, durante 7 oportunidades, el mejor jugador del mundo, en una de las competencias más aguerridas que ha tenido el mundo del fútbol frente a Cristiano Ronaldo. Y esta era su 5ª Copa Mundial. Y la 5ª es la vencida. 5ª Copa Mundial para Messi, y en la 5ª se corona campeón. ¿Qué pasa con esto? Al coronarse campeón mundial de mayores, que es como la graduación de cualquier futbolista profesional, pues ya no quedan dudas que se mete en ese grupo honorífico de Pelé y Maradona, con una diferencia, y esto es muy importante. Pelé y Maradona no ganaron en clubes tanto como lo que ganó Messi en clubes. Eso hace la gran diferencia con Pelé y Maradona. Ahora ocupémonos de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en clubes tiene una pelea muy fuerte con Messi, pero Cristiano Ronaldo no tiene un título mundial con Portugal en mayores. Tomado esto en consideración, señoras y señores, le estamos dando la bienvenida oficialmente al mejor jugador de fútbol en la historia. Lionel Andrés Messi Cucitini, edad 35 años, nacido en Rosario, Argentina. Y lo estoy respaldando con argumentos. No es algo pasional. Lo estoy dando por argumentos. Ahora vámonos a la República Argentina. 1978, bajo el mando de Videla, con un gran Mario Alberto Kempes. En el 86, liderado por Diego Armando Maradona, ganando prácticamente él solo el Mundial frente a 10 compañeros que no tenían su calidad futbolística, le robaron el 90 a la Argentina y se llega al 2022. Y en esta pelea entre la Conmebol, o sea, América y Europa, nos siguen ganando por títulos mundiales. A pesar de muchas cosas que han pasado, seguimos siendo el continente americano el que más nutre de futbolistas a Europa. Pero faltaba esto, ser campeón mundial. Y como dice ese tema musical que popularizaron en Qatar, nos volvimos a ilusionar. Muchachos, la 3ª Copa Mundial ya está en la República Argentina. Y siempre de la mano de Dios. Arriba Argentina, felicitaciones Messi. Y nosotros seguimos con más.